El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado ante la opinión pública la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento del año 2020. En rueda de prensa, junto al delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, el regidor ha informado sobre la evolución de las cuentas municipales y su comparativa con los últimos ejercicios económicos, llevando consigo, entre otras cuestiones, que el remanente de tesorería haya pasado de 11 millones y medio de euros negativo en el año 2015, coincidiendo con la finalización del mandato del gobierno del PP en el consistorio chiclanero, a 66.000 euros positivos en 2020. Además, hay que recordar que en 2016 los números llegaron a los 16 millones de euros negativos tras la bajada del IBI por el gobierno del PP un año antes, incumpliendo así el plan de saneamiento aprobado anteriormente. El alcalde ha señalado que, aunque se han mejorado sensiblemente los datos hasta alcanzar números positivos, no se puede olvidar que se han incrementado los servicios a la ciudadanía, así como las inversiones, y se han optimizado los recursos municipales, además del conjunto de contratos que tiene el ayuntamiento con las distintas empresas, según ha indicado José María Román, que ha añadido que todo ello, pese a que 2020 ha sido un año totalmente distinto por culpa de la pandemia, generándose un conjunto de actividades que no se pudieron ejecutar, pero al mismo tiempo se incrementaron los gastos relacionados con servicios sociales y ayudas económicas. Por otro lado, en cuanto al periodo medio de pago a proveedores, hay que resaltar que el Ayuntamiento de Chiclana y EMSISA han cerrado el año 2020 pagando a 11,7 días. Por su parte, Chiclana Natural ha cerrado 2020 pagando a 40 días. En relación a la deuda financiera del Ayuntamiento, indicar que esta ha pasado de 77,1 millones de euros en 2015 a 53,8 millones al cierre del ejercicio 2020, lo que supone una reducción de 23,3 millones de euros en apenas 5 años. Entrando en números, tengo que decir que este ejercicio 2020 nosotros teníamos un pendiente de cobro en la calle de 72,3 millones de euros, que este año, fruto de la pandemia, se ha incrementado y ha subido de los 72,3 a los 77,2 y, no obstante, el pendiente de pago, que era de 29,2 millones, se ha reducido y ha pasado a 25,8 millones de euros. Por tanto, a pesar de todo, se ha mejorado un poco el pendiente de pago que el Ayuntamiento tenía. Como digo, el periodo medio de pago que aparece en este cuadro es un periodo medio que vemos que ha estado pues rondando los 30, 40, 25, 24, 32, 38, 47, 30, 16 y 11,7 ya en el mes de diciembre, ¿no? Por tanto, son datos realmente importantes. Con Chiclana Natural, como digo, el periodo medio de pago se ha situado en 40 días y una situación que teníamos desde hace muchos años de deuda del Ayuntamiento hacia Chiclana Natural, en estos primeros meses ya ha quedado resuelta, de tal manera que la situación que tiene el Ayuntamiento con Chiclana Natural es de una relación de prácticamente estar al corriente. Como decía, la deuda a largo plazo, que es la que aparece en este cuadro, es de los 53,7 millones de euros, que es la que tenemos que hacer frente para los próximos años. Y eso supone que el Ayuntamiento tiene un nivel de endeudamiento, en términos de la ratio que mira el Ministerio de Hacienda, de 89,25%, ¿vale? En este cuadro tenemos la evolución de ingresos que había antes, de prácticamente los 30 millones de euros, y la que tenemos ahora, que no llega a unos escasos 26 millones.